Hoy es el día más largo del año y te vamos a contar por qué. En Ushuaia, el sol salió cerca de las 4 y media de la mañana. Eso quiere decir que tenemos luz desde las 3 y media aproximadamente. Se oculta a las 10 y cuarto de la noche, o sea que podemos salir a jugar afuera hasta las 11 más o menos. Son 18 horas de luz en un día de 24. Es un montón. ¿Por qué pasa esto, Leo? La diferencia en la cantidad de horas de luz que se dan en las diferentes estaciones del año se debe principalmente a que el eje de nuestro planeta está torcido. Así, mirá. Esta inclinación de unos 23 grados y medio en el eje de nuestro planeta, junto con la vuelta que le pegamos alrededor del Sol, hace que en algunos momentos la luz pegue mucho más en la parte de arriba del planeta, en el hemisferio norte. Ahí es verano en Estados Unidos, México, España, mientras que acá en Argentina es invierno. En otros momentos, esa inclinación hace que la luz solar le pegue mucho más a la parte de abajo, al hemisferio sur. Ahí es verano en Argentina, en Brasil, Bolivia, Paraguay, Madagascar, Namibia, todo lo que está en el hemisferio sur, y es invierno en los países que están en el norte. Los dos momentos más extremos donde se da esta situación son el 21 de junio, que es nuestro invierno y el verano del hemisferio norte, y el 21 de diciembre, justo como hoy, el día más largo, el día que más luz recibimos en el hemisferio sur. ¿Viste qué copado?